de digital, estamos en la línea 4 del metro que se acaba de abrir el día de hoy, tanto para los voluntarios como para la prensa, aunque Alvarito, mi camarógrafo y yo parecemos que estamos de infiltrados porque somos los únicos de prensa. Aquí podemos ver a los voluntarios por el otro lado también. Son 16 kilómetros los que recorre, 6 paradas. No hay ninguna señalación, así que no sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, ya llegaremos a algún punto porque conecta de Ipanema hasta Barra de Tijuca. Esto espera que ayude mucho la movilización de Brasil, que es muy complicada. Se espera que la hora pico pues reduzca a 4.000 coches menos, entonces eso sin duda va a ayudar mucho ahora para los Juegos Olímpicos. Ahorita solo está abierto para la gente justamente que es voluntaria o que va hacia las justas, pero a partir de finales de septiembre, cuando ya hayan pasado también los paralímpicos, ya se abrirá al público.